Por ahí pueden llegar a cambiar las dosis, pueden llegar a cambiar las indicaciones y obviamente el manejo en el agudo puede llegar a cambiar. Pero en líneas generales se mantiene o se respeta la utilidad de los distintos fármacos. Cuando nosotros hablamos de angina crónica estable, ¿cómo es? Es una de las formas de presentaciones más frecuentes de la cardiopatía isquémica. Por lo tanto, como yo le digo, va a ser una causa muy común de consultas. El dolor precordial, nosotros siempre tenemos que tratar de hacer un correcto interrogatorio, una buena anamnesis para llegar al diagnóstico definitivo si es por secundaria cardiopatía isquémica o no. ¿Estamos? Cuando yo digo angina crónica estable, es aquel dolor anginoso retroesternal, que ahora vamos a ver las características que tiene que tener ese dolor, que no se modificó en los últimos 3 meses. ¿Estamos? Muy bien. Y cuando hablamos de modificación, vamos a utilizar la escala de, o la clasificación del dolor de la Sociedad Cardiológica de Nueva York y la Sociedad Canadiense, que es la que clasifican en, ¿cómo se llama? Intensidad 1, 2, 3, 4, como ya vamos a ver ahora. ¿Estamos? Lo más importante de esto, chicos, lo más importante es que tienen que saber que la angina está vinculado generalmente a una expresión, o cuando el paciente presenta angina, ¿no? Es la expresión de un desequilibrio de, entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Estamos? Entonces, cuando hay ese desbalance, que puede ser a causa aterosclerótica o no, como vamos a ver ahora, el paciente puede presentar los síntomas anginosos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Están poniendo la asistencia a eso? Bueno. Me estaban preguntando. Continúo. Muy bien, fíjense que cuando nosotros clasificamos la angina de pecho, a ver, que parece que se tildó. ¿Me escuchan, chicos? Sí, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, ahí está. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Hay que escribir acá abajo en el chat para la asistencia o no hace falta? Porque veo que todos escriben ayer también. No tengo ni idea. Poné por las dudas. Yo pensé que me estaban preguntando. Poné ok, como están poniendo todo. Listo. ¿Está? Pasa que muchos escriben porque varias veces pasó que estamos en clase y no nos colocan la asistencia. Entonces, para que quede como hay un chico que graba, después se puede reclamar porque si no, no nos dan bono. Perfecto, perfecto. Sí, pongan, chicos, pongan el ok ahí, esperamos 5 segundos, ¿cuánto va a demorar? Bueno, ¿estamos acá entonces o no? Entonces, nosotros cuando hablemos de angina de pecho o dolor precordial, tenemos que tratar de hacer un correcto interrogatorio sobre ese dolor, si no todos los dolores nos van a asustar, digamos, ¿está? Y el paciente está muy, hoy en día, muy sensible a los dolores de pecho. Obviamente, eso hay un montón de factores que influyen en que la probabilidad de ese dolor sea de origen coronario, ¿no? Obviamente la edad del paciente, los factores de riesgo, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? De acuerdo a la evolución, digamos, a la forma de presentación de la angina de pecho, ¿estamos? Puede ser la angina estable, la angina de reciente comienzo, la angina progresiva o rápidamente progresiva y la angina postinfarto. Y acá hay un concepto que quiero que queden claro. Cuando nosotros tenemos un dolor anginoso, todos los primeros dolores de angina, o sea, todo cuando el paciente recién empieza con dolor de tipo anginoso, dolor precordial de tipo anginoso, siempre va a ser inestable. ¿Por qué? Porque es de reciente comienzo. Yo necesito que pase al menos 3 meses con la misma característica, del dolor, la misma intensidad, la misma frecuencia, que cede con los mismos mecanismos, para recién decir que esa angina se cronificó. Pero en un primer momento todas las anginas son inestables
y por lo tanto de reciente comienzo. ¿Estamos? Muy bien. Cuando hablamos del dolor propiamente dicho, nosotros tenemos que decir que el dolor es característico y típico, ¿no? Para relacionarlo a que es de isquemia coronaria, y ahí se reconocen tres tipos. ¿Estamos? La angina típica o definida, que vamos a ver cuál es el dolor típico y definido, característico, aquel dolor que es atípico o probable, y el dolor que es no cardíaco. ¿Estamos? Eso es importante para diferenciar. Las principales cualidades del dolor anginoso, o sea, del dolor que tiene etiología anginosa, es opresivo. ¿Estamos? Ustedes van a encontrar en los libros incluso que el paciente tiene, coloca de esta manera la mano, ¿tá? Siente como una opresión en el pecho, ¿estamos? O como una garra que le aprieta el pecho, ¿estamos? También puede decir como una constricción o una pesadez, peso en plancha, entre otros, ¿tá? Siempre siente una sensación opresiva en el pecho, ¿estamos? Generalmente retroesternal, pero también puede aparecer en la base del cuello, en la zona interescapular y en el dorso, ¿estamos? Pero lo más importante o lo típico del dolor es opresivo y retroesternal. ¿Estamos? Generalmente hay que interrogar bien sobre qué circunstancias aparece, cuánto duró o cuánto dura cada episodio que tiene el paciente, los factores desencadenantes, ¿estamos? Si el paciente estaba haciendo actividad física o no, cuántas veces por semana, ¿estamos? Obviamente después nosotros valoremos los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se pueden estar produciendo, ¿está? Y si aparece más de mañana o de noche, ¿estamos? Eso ya vamos a ver después, ¿estamos? ¿Cuánto era el tiempo? Sí. No, el tiempo depende de cada paciente, ¿está? Pero no, digo en el sentido de que si duraba, no sé, más de tantos minutos se consideraba un infarto. No, 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 ya vamos a ver, tranquilo, ya vamos a ver eso, ¿está? Ya vamos a ver, muy bien. Sí. Y obviamente también evaluar sobre los antecedentes de del paciente, ¿no? O sea, los antecedentes personales, qué factores de riesgo, si el paciente ya tiene antecedente de infarto, alguna revascularización, obviamente es un dato extremadamente importante, y si tiene un tratamiento satisfactorio, digamos, un tratamiento antianginoso completo, ¿estamos? Y muy importante, las enfermedades, las comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente, ¿está? Sobre todo la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad que cambia toda la sospecha del dolor precordial, ¿estamos? Fíjense acá, la angina típica o definida, está típica y característica, es aquel dolor opresivo, retroesternal o precordial, que se desencadena ante esfuerzos o estrés emocional, ¿estamos? Y cede con reposo o con la ingesta de nitritos, ¿estamos? Vamos a ver, como recién preguntaba Damián, creo que es, o Darío, el tema del tiempo. Si bien te dice que si dura más de 20 minutos probablemente sea un infarto agudo de miocardio, eso es relativo, chicos, ¿eh? ¿Estamos? Generalmente se dice de corta duración. ¿A qué me refiero de corta duración? Que este dolor dura entre 10 y 15 minutos. ¿Estamos? Cuando yo digo que el dolor es típico, yo digo, o sea, yo tengo que parar la pelota y decir, epa, este es un dolor de origen coronario, cuando es opresivo, cuando es retroesternal o precordial, que se desencadena por un esfuerzo físico o un estrés emocional, ¿estamos? Ya sea un estrés bueno o malo, ¿tá? Y que cede con el reposo y con los nitritos, ¿estamos? La angina atípica o probable es cuando cumple dos de estos tres criterios, ¿estamos? Y cuando no cumple ninguno de estos criterios, prácticamente se descarta y dice que es un dolor no coronario o no cardíaco, ¿estamos? Muy bien. Perfecto. Generalmente la localización, ¿no? La localización es retroesternal. El paciente siente como opresivo, hasta incluso puede llegar a decir como un ardor. ¿Qué le molesta o se irradia más preferentemente a el brazo izquierdo? ¿Estamos? Generalmente puede irradiarse también a la región epigástrica, ¿estamos? Al cuello, a la mandíbula, a los dientes, chicos.
¿Estamos? El paciente siente dolor en los dientes, o sea, siente molestia en los dientes. Yo tuve una vez una señora que consultaba, que consultó por dolor en el diente. Fue al dentista como 3-4 veces hasta que tenía hipertensión, consultó por hipertensión y justo estaba en ese momento en la guardia con dolor y le hicimos un electrocardiograma y constatamos que tenía alteraciones en el electro. ¿Estamos? Respondiendo a lo que preguntó el doctor, entre 1 y 5 minutos habitualmente, ¿no? Dependiendo del factor desencadenante, ¿va? Y obviamente si tengo o no nitrito a mano para ingerir, ¿estamos? Esto puede durar un poquitito más y no significa que sea un infarto agudo de miocardio, ¿estamos? O sea, si me dura 15 minutos el dolor, pues yo justo caminé un poquitito más rápido de lo habitual y no tengo un nitrito como para ingerir en ese momento, pero me cede siempre ante lo mismo, hablo de que es una angina nomás, no es un infarto agudo de miocardio, ¿estamos? Generalmente los factores desencadenantes, obviamente la marcha, o la carga de peso, la ansiedad, el estrés, ya te digo, como emocional, ya sea para bien, una felicidad muy extrema, o para mal, una angustia, un disgusto, ¿estamos? Obviamente las relaciones sexuales, sobre todo en aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, ¿está? Y esto es importante, chicos, los síntomas vasovagales, ¿está? O cortejo neurovegetativo se llama. ¿Estamos? Generalmente se dice dolor precordial con cortejo neurovegetativo. ¿Qué significa eso? Sudoración, palpitaciones, disnea o hasta incluso síncope. ¿Se acuerdan cuando vimos shock? Que yo le dije cuando el cuerpo siente un gran estrés por dentro, hace una gran descarga vagal con sudoración, palidez, incluso hipotensión. ¿Estamos? Muy bien. Esto es lo mismo, chicos. ¿Cuáles son los síntomas neurovegetativos que pueden estar acompañando al dolor precordial? Sudoración, síncope, palpitaciones y disnea. Obviamente, ¿cuáles son los factores que alivian normalmente? Es el reposo, ¿estamos? O los nitritos sublinguales, ¿estamos? Esta es la clasificación, ¿está? O la estratificación de, en escala, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Cuando decimos que el clase 1 es la actividad física fuerte, ¿estamos? O actividad física que de larga duración o extenuante para el paciente, no habitual. Clase funcional 2 son actividad física moderada, por ejemplo, como dice acá, caminar o subir más de rápido o subir más de un piso, entre estos ejemplos. Clase 3, actividades habituales como cepillarse los dientes, ¿cómo se llama? Subirme en un piso, etcétera, etcétera, caminar en una calle plana, y actividad 4 es en reposo, ¿tá? Cualquier actividad que haga el paciente ya le genera este dolor que dijimos, ¿estamos? Fíjense la probabilidad de que el dolor sea anginoso según la edad y según el sexo. Las mujeres están muy, se podría decir, entre comillas, protegidas por las hormonas, ¿tá? Durante toda su etapa fértil, ¿estamos? Pero fíjense, entre los 30 y los 40 años prácticamente, el dolor cardíaco o la angina típica en el hombre puede ser hasta 76% de probabilidad de que sea coronario, ¿estamos? Y en la mujer solo el 26%. Obviamente eso va aumentando y fíjese que la mujer después de la menopausia, ¿estamos? Después de los 40, no se iguala, pero se acercan mucho los dos, ¿estamos? Hace poco yo tuve un chico de 31 años, vino con un infarto agudo de miocardio masivo, extenso, hizo un paro cardíaco y lamentablemente falleció. 31 años, chicos, ¿está? Donde hace 25, 30 años atrás, un paciente de 30 años con dolor de pecho era algo ni impensado, ni se le hacía un electro. ¿Estamos? Muy bien. Por lo tanto, ¿no? ¿Cómo? ¿Índice de masa corporal elevada o era un paciente con normal peso? Mira, el paciente estaba en sobrepeso.
eso. Pero la familia del paciente, ellos son como 7 hermanos. Él era el más chico de todos. Todos los hermanos, todos los otros 6 hermanos son diabéticos, son hipertensos, y 3 por lo menos de ellos son EPOC. O sea que son pacientes que ya tienen genéticamente una predisposición, digamos, para ese tipo de patología. ¿Está? Muy bien. Obviamente el paciente no llegamos a estudiar, o sea, yo no sé cómo estaban los valores de lípido del paciente ni nada, capaz era dislipidémico, ya debía ser diabético, y obviamente eso favoreció a que aparezca la enfermedad coronaria. Fíjense que, como dice acá, es fundamentalmente clínico el diagnóstico de la angina. Por lo tanto, el interrogatorio del dolor o la anamnesis del dolor es muy importante para hacer un diagnóstico adecuado. ¿Estamos? La consulta clínica es una herramienta fundamental, por lo tanto, cada vez que el paciente viene a la consulta, sobre todo aquellos pacientes que quieren hacer ejercicios, ¿tá? O vienen a hacer una evaluación precompetitiva, es muy importante hacer un correcto interrogatorio sobre el dolor precordial, si lo presenta. ¿Estamos? Muy bien. Fisiopatológicamente, como yo les dije hoy, había un pequeño desbalance entre la demanda de oxígeno por parte del miocardio y el aporte de oxígeno. Esa demanda obviamente va a depender de la frecuencia cardíaca, del estrés parietal, del estado contráctil del músculo, de las presiones dentro del ventrículo izquierdo, ¿estamos? Y el aporte obviamente por la correcta oxigenación de la sangre, la correcta distribución de la sangre y el flujo coronario adecuado, ¿tá? Ya sea por una correcta flujo dentro de la arteria coronaria y dentro de la aorta, ¿no? Que es la arteria que lleva la sangre hacia el corazón. Cuando hay un desbalance de estos parámetros, se produce la isquemia, donde vamos a tener dolor, las alteraciones en el electro. Obviamente esto en la larga puede llevar a disfunción del ventrículo izquierdo y las alteraciones metabólicas que generan cambios adaptativos del miocardio, como ya vamos a ver ahora, que son dos principalmente. En la evolución de la formación de la placa de ateroma, que es la principal causa, obviamente, de las anginas, esto es toda la evolución. Estamos desde su inicio, con la pequeña acumulación de lípidos, hasta que se produzca el accidente de placa. ¿Estamos? Nosotros lo que vamos a evaluar es... perdón chicos, miré nomás porque pensé que me estaban preguntando algo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, desde el inicio de la formación de una placa ateroma hasta el accidente de placa. Nosotros vamos a tratar hasta este punto, ¿ah? O sea, solo cuando hay una disminución de la luz del vaso, ¿estamos? De acá en adelante, ya generalmente estamos hablando de síndromes coronarios, ¿estamos? Relacionados con infarto agudo miocárdico. Esta obstrucción, moviendo esta obstrucción, a esta altura de obstrucción, puede ser aproximadamente del 50%, 60% para arriba. En ese momento, me empieza a... aparecer la probabilidad de que aparezcan síntomas. ¿Me están siguiendo hasta acá? O sea, yo puedo tener una obstrucción del 50%, 60%, 70% y estar en reposo y mi paciente no sentir ningún síntoma. Pero ante un esfuerzo físico o ante un estrés emocional donde empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar la demanda de oxígeno a nivel de los tejidos periféricos, hace que el flujo coronario disminuya. ¿Estamos? Y ahí se genera el dolor precordial o la isquemia de este tejido. Por eso que con el reposo, ¿tá? Cuando el flujo se normaliza, mejora el dolor, o con la ingesta de nitritos que produce una vasodilatación de esta zona. ¿Estamos? Muy bien. Esto hace que si esa lesión se produzca en forma crónica, ¿estamos? Los miocitos, para no lastimarse, generan un estado adaptativo que en un primer momento se llama atontamiento. ¿Estamos? ¿Qué es el atontamiento? Es el preacondicionamiento isquémico. Entonces, ¿qué hacen los cardiocitos?
empiezan a trabajar menos, ¿tá? O hasta incluso dejan de contraerse. Es un mecanismo de compensación, entonces ellos no utilizan tanto oxígeno y evitan dañarse y producir la necrosis de ese tejido. Si eso se mantiene en el tiempo, se empiezan a hacer cambios adaptativos dentro de ese miocito y pasa a ese miocardio invernado. ¿Estamos? Atontado e hibernado. Atontado generalmente es relativamente agudo, o sea, aquellos pacientes que tienen isquemias a repetición y que hacen dolor precordial a repetición, ese miocardio se puede atontar y puede dejar de trabajar. Si eso se mantiene en el tiempo, hay cambios estructurales dentro del miocito y esos miocitos quedan hibernados. Esas células hibernadas no están trabajando, no se contraen. ¿Qué tiene de bueno en estos dos conceptos? Que si yo mejoro el flujo coronario, yo destapo la arteria que estaba provocando esa isquemia, vamos, esas células que estamos y vuelven a la funcionalidad. Eso es importante, ¿por qué? Porque es muy común que vengan los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, vos le haces un ecocardiograma y tiene la función del ventrículo izquierdo deteriorada. El paciente nunca se quejó de dolor precordial o antes tenía dolor precordial, nunca supo si tuvo un infarto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué yo hago? Le puedo pedir un estudio que es una cámara gamma, como vamos a ver ahora en qué consiste la cámara gamma. La cámara gamma me dice si hay miocardio viable o no viable. Entonces, si yo a ese paciente que estaba en insuficiencia cardíaca con una función ventricular deteriorada, revascularizo la arteria que me provocó esa invernación, yo mejoro la función ventricular y prácticamente puedo hasta curar la insuficiencia cardíaca de mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, sí. Este atontamiento, entonces, es un mecanismo para evitar la isquemia de la célula. Claro, evitar... La muerte, digamos. La muerte, exactamente. Ella va a seguir sufriendo isquemia, pero como esa célula no trabaja, o trabaja mucho menos, entonces no necesita tanto oxígeno, no consume tanto oxígeno, ¿entendés? Entonces evita que si obviamente si sigue necesitando oxígeno y el aporte no es el mismo, esa célula se muere. Entonces para evitar eso es un mecanismo de compensación o un mecanismo para defenderse del miocardiocito. Obviamente primero se atonta, y luego entra en hibernación. ¿Estamos? Primero se atonta y luego entra en hibernación. ¿Está? Cuando vean infarto agudo de miocardio, aquellos pacientes que hicieron un infarto y que se hizo un tratamiento de revascularización, van a ver que se le hace un ecocardiograma antes de darle el alta al paciente y me va a dar una fracción de eyección, una función ventricular. Pero esa función ventricular no es definitiva. Yo tengo que pedirle otra a los 45 días a mi paciente porque yo en ese momento inmediato desde el postinfarto yo puedo tener miocardio atontado. Por lo tanto, no es la función ventricular definitiva. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, primero se atonta y luego entra en hibernación si se mantiene la isquemia en en esa célula. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, obviamente, ¿qué va a depender el pronóstico, la gravedad o el riesgo, por así decirle, de esa angina? Obviamente, de cómo esté la función ventricular. Si hay presencia de arritmias, porque toda célula cardíaca que sufre isquemia predispone a la aparición de arritmia, obviamente el territorio, ¿no?, isquémico y la cantidad de vasos que estén comprometidos. Estos cuatro parámetros son los que me van a dar qué tan riesgoso va a ser esa angina en ese paciente o qué riesgo va a tener ese paciente en un futuro. ¿Estamos? Entonces, una vez que viene Sí. Disculpe. El atontado y el invernado. ¿El invernado no sería reversible entonces? Mirá, se supone que sí. Lo que pasa es que sí, va a depender de qué tanto tiempo estuvo invernado. En un paciente que tiene un miocardio invernado hace 40, 50 años
y la literatura dice que se puede llegar a recuperar ese miocardio, ¿está? Eso ya depende de cada paciente. Nuestra función como médico es destapar la arteria y tratar de recuperar esas células. ¿Estamos? El atontado se recupera siempre, siempre. El hibernado, la mayoría de las veces se recupera. ¿Estamos? Eso depende también del tiempo. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, una vez que vi... Sí. Y ese atontamiento en una persona hipertensa, digamos, genera una insuficiencia cardíaca casi que inmediatamente, puede ser. No, porque en la hipertensión arterial, la hipertensión por sí sola, no genera atontamiento cardíaco, ¿tá? No, digo como consecuencia, porque si la célula no se contrae, genera un acúmulo de sangre retrógrado, digamos. Pero en el marco de la hipertensión arterial, decís vos. Sí, un hipertenso que sufre una isquemia, la célula hiberna, digamos, se atonta, para de funcionar. Sí, bueno, pará, pero ahí hay un concepto que vos tenés que tener claro. Los pacientes solo hipertensos que no tengan enfermedad coronaria, no van a hacer isquemia cardíaca. ¿Entendés o no? Sí, sí, no, o sea, yo estoy diciendo sumado los dos. Ah, sí, obviamente. Si vos tenés un paciente que tiene una enfermedad coronaria y le golpea, hace un pico de presión y se va a 200 de sistólica, obviamente puede generar una isquemia, ¿entendés? Pero en el agudo no es que si hoy tuve un episodio de isquemia ya está atontado el miocardio, no, eso se tiene que repetir con cierta frecuencia para que el miocito se adapte. ¿Entendés? ¿Vos? ¿Sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros estudiamos bien el paciente con el dolor precordial y nosotros asumimos que ese dolor puede llegar a ser de causa coronaria, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es estudiar ese paciente, ¿no? Obviamente, en un primer momento, el método más rápido para hacer, que lo puse acá, pero es hacerle un electrocardiograma a mi paciente. ¿Estamos? El electrocardiograma, muchas veces, si el paciente no está con dolor en ese momento, puede ser normal. ¿Estamos? Puede ser normal el electrocardiograma. Ahora, si justo agarramos con dolor al paciente, ¿estamos? A ver, me preguntaron acá. O sea, dado que el atontamiento, el cardiocito trabaja bajo gasto energético, casi trabaja, pero el neta no trabaja. Estoy propenso a la muerte de cardiocito y solución. Sí, exactamente. No sé quién me preguntó. A ver, Gastón. Sí, claro. En los dos casos, la célula prácticamente no está trabajada. Lo que pasa es que en el miocardio hibernado hay una estructura, hay un cambio estructural ya incluso en el citoesqueleto. Las células pierden tamaño, se modifica, se adapta a esa inactividad crónica. ¿Estamos? Muy bien. Continúo. Entonces, cuando viene un paciente y yo asumo que ese dolor precordial que dijimos que es típico y característico, o sea, que es retroesternal, opresivo, se puede irradiar al brazo, a la mandíbula, que apareció ante un esfuerzo físico, emocional, y que se dio rápidamente con el reposo o con ingesta de un nitrito, digo, bueno, eso es una angina, o sea, un dolor tipo anginoso. Yo tengo que estudiar a ese paciente, ¿estamos? Lo que yo puedo hacer en un primer momento es hacerle un electrocardiograma a mi paciente. ¿Qué puedo encontrar en el electrocardiograma? Voy a encontrar signos de isquemia o de lesión. Cuando digo signos de isquemia, voy a encontrar alteraciones en la onda T. Puedo encontrar inversión de la onda T con onda T negativa o puedo encontrar simetría de la onda T positiva. Acuérdense que la onda T normalmente es asimétrica. Si la onda T se vuelve simétrica y positiva, yo digo que tengo una isquemia subendocárdica. Y si la onda T se invierte y se vuelve negativa, yo digo que tengo una isquemia subepicárdica. Para que esto se cumpla, tienen que aparecer esas alteraciones en dos o más derivaciones del electrocardiograma que miren a una misma cara. ¿Por qué le digo esto? Porque normalmente puede aparecer, sobre todo en las mujeres, la onda T negativa en B1. O en el hombre, la onda T negativa en D3.
Y si yo tengo solo en B1 o solo en D3, eso no son derivaciones contiguas, por lo tanto esa onda T no es representativa. ¿Estamos? Ahora bien, cuando yo hablo de alteraciones del segmento ST, yo estoy hablando de una probable lesión miocárdica. ¿Estamos? Si tengo infradesnivel, sí, repito, entonces, si yo tengo la onda T negativa, estoy hablando de que el paciente está haciendo una isquemia subepicárdica. ¿Estamos? Y si tengo la onda T positiva y simétrica, ¿estamos? Positiva y simétrica, ahí hablo de una isquemia subendocárdica. Para que esta alteración sea representativa, tiene que aparecer en dos o más derivaciones que miren a una misma cara. ¿Estamos? ¿Por qué? Repito, en la mujer, o en el hombre también, pero más frecuentemente en la mujer, puede aparecer la onda T negativa normalmente en la derivación B1. Y eso no significa que sea una isquemia, porque está solo en B1. O en D3, ¿estamos? El hombre también puede hacer la derivación en D3 negativa. Y si está solo en una derivación, o en derivaciones no contiguas, por ejemplo, que aparezca en D3 y en B1 negativo, los dos juntos, pero las dos derivaciones miran caras distintas, eso no es representativo esa onda T. Si hay cambios del segmento ST, o sea, si hay supra o infradesnivel del segmento ST, me está hablando del paciente tiene signos de lesión. Si tiene supra, la lesión es subepicárdica, y si tiene infra, es subendocárdica. Esos cambios electrocardiográficos, al igual que el dolor, deben modificarse con el reposo o con la ingesta de nitritos. ¿Estamos? Muy bien. O sea que yo puedo tener la onda T negativa, el paciente venía caminando, le dolió, justo llegó, le hicimos el electro, tiene las ondas T negativas. El paciente queda quieto, tranquilo, o le doy un nitrito, perdón, sublingual, y se le va el dolor al paciente y el electrocardiograma puede devolver a la normalidad, tanto el ST, ¿estamos?, como la onda T. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué otras pruebas le puedo hacer al paciente? No invasivas, ¿estamos? La prueba de esfuerzo, ¿no?, o la ergometría, que pueden ser con esfuerzo físico, o sea, utilizando el cicloergómetro o la cinta, o con apremio farmacológico en aquellos pacientes que no puedan hacer actividad física, como ya vamos a hacer ahora. Puedo hacer el índice cálcico en la tomografía axial computada, ya vamos a ver ahora. La tomografía es el mejor método para ver el calcio a nivel del cuerpo, y obviamente la evaluación del ventrículo, la función del ventrículo izquierdo por ecocardiograma. Fíjense acá las indicaciones, chicos. Indicaciones. ¿En quién está indicado hacerle una ergometría al paciente? Clase 1, o sea, sí o sí hay que hacerle en aquellos pacientes con angina crónica estable y que tuvo cambios en los síntomas cardíacos. ¿Estamos? En esos pacientes está indicado sí o sí la ergometría. ¿Estamos? Podemos o no hacerle, pero no está mal hacerle en aquellos pacientes que tengan diagnóstico de enfermedad coronaria, o sea, que tengan una enfermedad coronaria demostrada ya por cateterismo, y para identificar la severidad de la isquemia cuando son las lesiones poco significativas. Por ejemplo, yo le hago una coronariografía en un cateterismo y la lesión coronaria es muy chiquitita, hasta que no es revascularizable, yo necesito a ver cómo es, hasta qué esfuerzo el paciente puede hacer y empieza a presentar síntomas. ¿Estamos? En esos pacientes también. ¿En quién están, cuando yo digo clase funcional 3, está contraindicado, Esto no se hace. ¿En quién no se hace ergometría? En los pacientes que tengan un electrocardiograma basal alterado. O sea, que yo no pueda interpretar los cambios electrocardiográficos. ¿Quiénes son esos? Los pacientes que de base tengan un bloqueo de rama izquierda, los pacientes que tengan Wolff-Parkinson-White o que tengan un marcapaso.
En esos pacientes no me sirve porque el electrocardiograma siempre va a tener la misma imagen. No se cambia cuando hay una imagen de bloqueo de rama izquierda. El marcapasos da una imagen de bloqueo de rama izquierda. ¿Estamos? Y en aquellos pacientes con imposibilidad o contraindicación para los esfuerzos físicos, ¿estamos? Ya sea por causa cardíaca o imposibilidad extracardíaca, bueno, esos pacientes está contraindicada la ergometría. ¿Estamos? Esto pregunta examen, chicos. ¿En quién se le hace indicaciones de ergometría? Por eso le puse estos cuadritos para que ustedes tengan, ¿estamos? Y vean en quiénes les podemos hacer. ¿Estamos? Ahora, el ecocardiograma. Fíjense a quién le podemos hacer el ecocardiograma. ¿Estamos? Para valorar las alteraciones regionales, porque en el ecocardiograma me dice, me divide al ventrículo izquierdo en todas las caras y me dice cómo se mueven todas las caras. Entonces, para valorar las alteraciones regionales de la motilidad parietal, estamos en aquellos pacientes que tengan síntomas isquémicos. Obviamente, para evaluar la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, para ver la presencia de trombos o disquinesias. Las disquinesias son movimientos anormales, generalmente esto como cicatriz de un evento isquémico anterior, ¿estamos? Y para hacer un diagnóstico diferencial, obviamente, evaluando las valvulopatías. Acuérdense que, por ejemplo, la estenosis aórtica, como produce una gran hipertrofia del ventrículo izquierdo y un gasto cardíaco fijo, uno de los síntomas de la estenosis aórtica es la isquemia, ¿tá? Junto con el síncope y la disnea. La isquemia, entonces por ahí la enfermedad no es aterosclerótica, sino que es valvular, ¿estamos? Y obviamente las miocardiopatías hipertróficas o las pericardiopatías. Esto es sin duda, clase 1, o sea, hay que hacerle sí o sí, ¿estamos? ¿En quién podemos o no hacerle? Pero no está mal que se le haga en aquellos pacientes asintomáticos, pero que tengan una prueba ergométrica positiva, ¿tá? El paciente que viene para evaluación precompetitiva, la ergometría me da positiva para isquemia, entonces esos pacientes tienen indicación de ecocardiografía. En aquellos pacientes que se le ajusta el tratamiento, ¿estamos? Y vemos cómo responde el ventrículo izquierdo, sobre todo porque vamos a ver que una de las drogas que se utiliza como tratamiento de la angina crónica estable son los beta-bloqueantes, ¿no? Y los beta-bloqueantes producen bradicardia, disminución de la frecuencia cardíaca, y son cronotrópicos negativos, inotrópicos negativos, o sea, pueden llegar a disminuir la función del ventrículo izquierdo. Entonces, en esos casos, yo le ajusto el tratamiento y le pido un eco a ver cómo responde. En quien está contraindicado o no necesita hacerse un ecocardiograma, en aquel paciente sano, ¿tá? Sin síntomas, ¿tá? Que viene a la consulta. Fíjense acá, en cuanto al estudio Holter, que es un estudio muy práctico, ¿en qué paciente está indicado? ¿A quién yo le pido? En aquellos pacientes que vienen con disnea, fatiga o dolor precordial, y que no me llega a cerrar como típico, ¿estamos? Por ejemplo, yo tengo un paciente de 60 años, hipertenso, fumador, y que tiene un dolor precordial retroesternal opresivo, pero que apareció en reposo, que no se relaciona con el esfuerzo, a veces dura un tiempo, a veces dura otro tiempo, y yo le hago un electrocardiograma, y el electrocardiograma de base está normal. Entonces, yo le pido un Holter a ese paciente, ¿tá? Que él haga su actividad física normal, que haga su vida diaria, y por ahí podemos llegar a constatar. Yo cuento siempre, yo tuve un paciente acá que venía, paciente obeso, hipertenso, de 65 años de edad, que venía por un dolor totalmente atípico y característico, ¿tá? Sentía un dolor como un pinchazo en el pecho, que a veces le aparecía con el esfuerzo, a veces le aparecía mirando tele. Entonces, por los factores de riesgo del paciente, yo le pido un Holter. Y en el Holter, durante 6 segundos, se ve una inversión de la onda T. Ya recién me di cuenta, hubiese puesto acá el Holter, chicos. Le prometo que después, si me toca otra clase de cardiopatía isquémica, le muestro.
6 segundos nada más en un electrocardiograma de 24 horas, solo sobre 6 segundos se invierte la onda T. O sea, hay cambios dinámicos de la onda T. La onda T era positiva y se invierte, se hace negativa. Obviamente, ese paciente tiene sospecha de enfermedad coronaria, tiene indicación de hacerse una coronariografía. Le mando a hacer la coronariografía y tenía el ostium de la DA, o sea, la DA proximal, la descendente anterior proximal, 99% obstruida. En ese mismo momento le pusieron un stent y el paciente se salvó, chicos. 99%, pasaba un glóbulo rojo por minuto en esa, arteria. ¿Estamos? Ese paciente hoy está 10 puntos bajo de peso, controló su presión y anduvo re bien. ¿Estamos? ¿En quién también? En estos pacientes, como yo les digo, sí o sí hay que hacerle. ¿Estamos? Cuando es clase 1 es que hay que hacerle. Sí o sí. ¿Estamos? Es quien puedo no hacerle, pero lo más beneficioso es que se haga en aquellos pacientes que hayan tenido un infarto agudo de miocardio, ¿estamos? Y que tengan un deterioro de la función ventricular posterior al infarto. Aquellos pacientes con sospecha de angina variante, que es en el caso del paciente mío, ¿estamos? En la evaluación preoperatoria de una cirugía vascular en pacientes que no pueden hacerse ejercicio, ¿estamos? Entonces yo le pongo a mi paciente que él haga su actividad diaria y ahí podemos evaluar. O los pacientes que tengan enfermedad coronaria, pero que el dolor precordial sea atípico. ¿Estamos? ¿En quién no se le hace corte o está contraindicado? Los pacientes asintomáticos o en aquellos pacientes que puedan realizar actividad física, ¿estamos? Para evaluación del dolor. Esos pacientes se prefiere hacer, si el paciente puede hacer una actividad física, y se prefiere hacer la ergometría. Por lo menos está indicada la ergometría. ¿Estamos? Uno de los estudios más específicos, ¿está? Para, a ver, parece que me preguntaron algo, me fijo acá. Profe, dice que se ve solo por 6 segundos. No entiendo, Guadalupe, no entiendo tu pregunta. Ah, perdón, en el estudio. Yo le hice el Holter. En el Holter vos tenés un electrocardiograma de 24 horas. Entonces vos tenés la tira, 24 horas un electrocardiograma. Entonces yo mirando, mira, recién me di cuenta, como armé hoy la clase esta para tener una guía, pues yo esta clase daba sin diapositiva, me olvidé de agregarle, chicos. Entonces voy mirando y durante 6 segundos la onda T, que era positiva, se hace negativa. O sea, hay un cambio dinámico de la onda T. ¿Estamos? Yo recién les dije a ustedes, onda T negativa me indica isquemia. Entonces, durante un electro 24 horas, solo durante 6 segundos se invirtió la onda T. Hay cambios dinámicos de el electrocardiograma, eso es sospecha de enfermedad coronaria. Por eso son los 6 segundos. ¿Está? Guada, ¿se entendió, chicos? Para todos pregunto, ¿eh? ¿Se entendió? Muy bien. Mira, ahora me dio una bronca, capaz de parar la clase y buscar el Holter de mi paciente. ¿Está? No importa. Después vamos a mirar. Bueno, fíjense acá. La medicina nuclear o el ecoestrés, ¿estamos? Son estudios un poquitito más avanzados donde se le exige al corazón actividad física y se le hace con un estudio contrastado. Fíjense, acuérdense que yo le dije a ustedes, si tengo un electro una mujer solo con una T invertida en B1, ¿lo considero normal? Y claro, ¿no? Si tiene, ponerle ya viene con dolor de pecho y vuelve a hacer el electro y tiene solo un B1 invertida, yo no agarro esa onda T negativa como es isquémica, está solo en B1. Si tuviera de B1 a B4 o de B1 o B2, bueno, ahí sí. Pero onda, solo una derivación, no. Entonces voy a buscar otro estudio complementario. ¿Tá? Por ejemplo, hacer un Holter, hacer una ergometría, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá. Si yo, como le dije hoy, si el paciente tiene de base, ya viene, vuelve a hacer un electro y tiene un bloqueo de rama izquierda, no le puedo hacer una ergometría. No le voy a hacer un Holter, no me sirve de nada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Un estudio de perfusión miocárdica. ¿Está? La perfusión miocárdica se hace por medicina nuclear, ¿tá? Una cámara gamma,
se hace un ejercicio al paciente, se le inyecta una sustancia contrastada, una sustancia radioactiva, ¿estamos? Y se ve la captación del miocardio de esa sustancia, ¿estamos? ¿En quién está indicado? En los pacientes que de base tengan bloqueo de rama izquierda o tengan un marcapaso, ¿estamos? Para evaluar, fíjense acá, pacientes con perfusión miocárdica con ejercicio SQR3 de riesgo intermedio, ¿estamos? Y que en el electrocardiograma basal tengan alteraciones. Por ejemplo, que tenga un síndrome de Wolff-Parkinson-Wall, que haga un infradesnivel del segmento CT, ¿estamos? Que haga, o sea, ya sugestivo de que tiene enfermedad coronaria. ¿Por qué yo si le hago una ergometría y me da positiva le puedo pedir una cámara gamma? Porque esto me orienta a ver qué arteria es la que está comprometida. ¿Estamos? Muy bien. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un marcapaso, un bloqueo de rama izquierda, o que no puedan hacer la actividad física, yo le puedo hacer un estímulo farmacológico, ¿tá? O sea, hago como que el corazón lata más fuerte, como si yo le induzco una actividad física con adenosina o dipiridamol, ¿estamos? Que son las drogas que se utilizan. Esto es una cámara gamma, chicos, ¿estamos? Esto es una cámara gamma. ¿En qué consiste la cámara gamma? Yo le hago una cámara gamma a mi paciente durante el estrés, o sea, le hago hacer una actividad física, le inyecto el contraste y le hago la cámara gamma. Y se ve así, ¿estamos? Estos son un plano corto, plano largo transversal y un eje largo transversal, horizontal, perdón, ¿estamos? Esas tres. Esto que se ve rojo así, o anaranjado, mejor dicho, es la captación del miocardio, ¿estamos? La captación del miocardio de la sustancia contrastada que yo le puse, ¿estamos? De la sustancia radioactiva, ¿está? Fíjense acá, esto es durante el estrés, ¿estamos? Y esto es durante el reposo. Fíjense cómo en reposo hay mejor captación que durante el estrés. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me indica la cámara gamma? Que acá, durante el reposo, está generando isquemia a mi paciente. ¿Se entiende? ¿Está? Y después se hace la clasificación dependiendo de la zona donde está afectado y me orienta a ver qué arteria es la que está comprometida. Esto ayuda muchísimo a la hora de ir a hacer la coronariografía. Entonces, el hemodinamista, cuando ya sabe aproximadamente el territorio que está comprometido, mira las arterias de ese territorio con más cuidado. ¿Se entendió, chicos, hasta acá en qué consiste la cámara gamma? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Con respecto al holter. Sí. ¿Hay algún criterio como para indicación del holter? Y es esto. Acá está. Estas son las indicaciones. ¿Entendió, no? Si yo, o sea, respondiendo a tu pregunta, cuando dice clase 1 acá, clase 1, son a los pacientes que sí o sí le tengo que pedir el holter. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles van a ser esos pacientes? Claro, eso quería saber. ¿Cuál sería la indicación? O sea, el que sí o sí tenemos que hacer. Eso, a eso me refiero. Esto. Siempre que yo le muestre algo, y tenga clase 1, en esos pacientes sí o sí hay que hacerlo. ¿Entendés? En este caso, el holter, la indicación clase 1 son aquellos pacientes que presentan disnea, fatiga o dolor precordial, pero que no cierran bien, o sea, no llegan a ser típico y característico el dolor. ¿Se entiende? ¿Sí? Gracias, sí. ¿Está? Por eso, bueno, esto que quede, Gastón, ¿no? Sí, que quede bien en claro. Cuando yo digo clase 2, son aquellos pacientes que se pueden o no hacer, pero que tiene más beneficio hacerlo, ¿está? Pero puedo no hacerlo. Clase 1 sí o sí se tiene que hacer. Y los clases 3 son los que están contraindicados. O sea, en estos pacientes no hay que hacerlo. ¿Estamos, Gastón? ¿Queda claro? ¿Para todos? ¿Está? Perfecto. Lo mismo le puse para la cámara gamma. ¿Estamos? Todos estos pacientes sí o sí se tiene que hacer una cámara gamma. ¿Estamos? Que este estudio acá.
se llama cámara gamma, se llama estudio de perfusión miocárdica, gammagrafía cardíaca, ergometría isotópica, todos esos nombres son los mismos, chicos. ¿Eh? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Fíjense acá, esto es una tomografía para evaluar el índice cálcico de mi paciente. Y fíjense cómo vemos la coronaria izquierda calcificada, chicos. ¿Está? Espectacular. Ventrículo izquierdo, coronaria izquierda. El ostium del tronco, la coronaria izquierda y la coronaria izquierda. Fíjense la coronaria derecha también. ¿Estamos? Con reconstrucción en 3D. ¿Está? Y después, obviamente, la coronariografía, que sería el método de elección. Fíjense acá, esta es la descendente anterior, ¿estamos? Y esta es la arteria circunfleja. Fíjense acá, al tercio medio de la circunfleja, la obstrucción al flujo. ¿Por qué digo que hay una obstrucción y no una oclusión? Porque los lechos distales de la arteria se tiñen, ¿estamos? Después hay una clasificación de TIMI, que es con qué velocidad se tiñen esos lechos, pero eso no importa. Fíjense acá la coronaria derecha, ¿estamos? En su tercio medio, primera diagonal, tercio medio, ¿estamos? Se ve la oclusión, la obstrucción. Sí, chicos, levantaron la mano. ¿O fue sin querer? Profe, ¿no? Sí. ¿Eso se está viendo en vivo, cómo fluye la sangre, o es una imagen? Claro, exactamente. Yo tengo videos de la coronariografía, pero no puedo mostrar porque no puedo reproducir acá para que ustedes vean. Voy a subir después, si puedo, el power con los videos. ¿Estamos? Entonces se ve. Cuando se inyecta el contraste, se ve, y esto hay una velocidad, que eso aprende, obviamente, el hemodinamista, la velocidad con la cual se tiñe la arteria. Generalmente, si llega hasta acá, rápido el contraste, y acá empieza a pasar lento, ¿estamos? Ahí se usa una clasificación que se llama TIMI. Entonces, TIMI 1 cuando el flujo llega rápido, TIMI 2, perdón, TIMI 1 cuando no pasa nada, TIMI 2 cuando pasa pero lento, TIMI 3 pasa un poquitito menos lento. Bueno, eso ya es muy del hemodinamista, ¿entienden o no? Pero esto se ve. Esto es una linda foto acá de la coronariografía. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, para terminar, obviamente, la coronariografía es el... Doc dice, el ataque y la coronariografía es para todos los pacientes, sin importar la clase funcional. Y claro, yo sí tengo un paciente que tiene una angina estable y me dieron los estudios positivos para que haya sospecha de una enfermedad coronaria y tengo que hacerle una coronariografía. ¿Ah? Si yo puedo destapar esa arteria, mejor. ¿Estamos? Muy bien. La TAC no es indicación en todos los pacientes. La TAC es, si yo tengo por ahí dudas en mi paciente y quiero ver, le hago el índice cálcico y veo el compromiso o la cantidad de calcio que tiene. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense acá, ¿en quién está indicado la coronariografía? ¿Estamos? En pacientes con angina crónica estable y que tengan una clase funcional 3-4, o sea que el paciente prácticamente en reposo tenga síntomas, ¿está? A pesar del tratamiento médico. Y justo respondiendo a lo que vos me preguntaste, ¿estamos? Aquellos pacientes que tengan alto riesgo, ¿estamos? En los test no invasivos. ¿Cuándo sería de alto riesgo? Por ejemplo, que yo le haga una ergometría o le haga un Holter a mi paciente y yo encuentre cambios en el segmento ST. Si yo tengo cambios en el segmento ST, ya sea supra o infra desnivel, es una angina crónica estable, pero de alto riesgo. ¿Estamos? Esos pacientes se tienen que hacer cuanto antes la coronariografía para ver cómo está mi arteria y obviamente ver si puedo destapar. En aquellos pacientes que tengan angina de pecho y que hayan sobrevivido a una muerte súbita o que hayan tenido arritmias ventriculares. Acuérdense que yo les dije hoy que la isquemia puede generar arritmias ventriculares. ¿Estamos? Es más, todo paciente que tenga una taquicardia ventricular, ya sea que nosotros lo revertimos o no, debe hacerse una coronariografía para descartar que no tenga enfermedad coronaria. En aquellos pacientes que tengan angina, ¿no? Y además tengan signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Acuérdense de lo que yo les dije hoy. Puede estar atontado ese miocardio por la angina crónica,
¿Estamos? Entonces yo tengo que buscar la causa de mi insuficiencia cardíaca. Una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca es la cardiopatía isquémica. Capaz al paciente, yo le hago la coronariografía, encuentro la enfermedad coronaria, le pongo un stent, destapo o le opero lo que fuera el método que elijo para destapar esa arteria y el paciente mejora la función ventricular y yo revierto esa insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? O en aquellos pacientes que tengan alta probabilidad para enfermedad coronaria severa, tronco o enfermedad de más de un vaso. ¿Cuáles son estos pacientes? En aquellos pacientes que yo le hago una cámara gamma, por ejemplo, y el territorio comprometido, el territorio que me hace isquemia, es muy amplio. Entonces, en esos pacientes, urgente hay que hacerle una coronariografía. ¿Estamos? Clasificación, o sea, indicación clase 1, estas tienen que saberse sí o sí, chicos. ¿Estamos? Porque entonces le preguntan, le van a dar en el examen un caso clínico, ¿no? Si un paciente así, 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 acá. ¿Cuál de estos métodos es el indicado o no es el indicado? Entonces, ustedes sabiendo en la clase 1, o sea, en los niveles de indicación, ya van a saber contestar a mi paciente. ¿Se entiende, chicos? Por eso yo le puse así, ¿está? Porque así preguntan en el examen. Por ejemplo, viene paciente de 30 años, asintomático, que viene para evaluación cardíaca, ¿está? Marque la incorrecta. Y qué sé yo, ponen ergometría, electro, evaluación clínica y cine coronariografía. La incorrecta es la coronariografía, chicos, porque no tienen las indicaciones acá. ¿Estamos o no? Por eso yo le pongo así. ¿Estamos? Muy bien. Después están las clases 2, como yo dije, que puede o no hacerse, ¿tá? Pero es más beneficioso hacerse. Lo que ustedes tienen que leer bien son las clases 1. ¿Estamos? Fíjense acá, de todos los estudios, la sensibilidad y la especificidad. Fíjense, el electroesfuerzo, o sea, una ergometría, tiene muy buena especificidad, ¿tá? O sea, si da positiva, es altamente probable de que tenga enfermedad coronaria. ¿Estamos? El ecoestrés o el SPECT, esto fíjense acá, menos que la ergometría, ¿tá? Pero tiene altísima probabilidad. ¿Estamos? Fíjense acá, el ecoestrés. El ecoestrés se hace con drogas. ¿Estamos? El eco con esfuerzo, esto yo le hago hacer una pedaleada a mi paciente, por ejemplo, andar en bicicleta, le hago hacer un esfuerzo físico. Pero el ecoestrés con vasodilatación, esto es con drogas, ¿está? Le pongo un suerito a mi paciente y le hago el eco, tiene altísima, ¿cómo es? Especificidad, ¿está? Muy bien. El SPET con estrés con vasodilatación, obviamente si el paciente puede hacer en la actividad física, es mejor que utilizar drogas. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que tenemos nosotros el diagnóstico de nuestra angina, ¿está? O sea, la angina estable, hasta que yo le haga la coronariografía o hasta que pueda hacer un tratamiento más invasivo en mi paciente, obviamente tengo que hacer las medidas no farmacológicas como en todas las patologías cardiovasculares, chicos. Cambio en el estilo de vida, o sea, abandonar el tabaco, mejorar la dieta, actividad física, bajar de peso y sobre todo controlar las enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión y dislipidemia. Como yo les decía hoy, en los diabéticos, chicos, los pacientes diabéticos, el dolor se altera mucho, ¿tá? Entonces, cualquier dolor precordial, por más incaracterístico, inespecífico que sea, en un paciente diabético, y hay que hacerle un electrocardiograma, ¿tá? Los pacientes diabéticos se lo mira de otra manera. Y obviamente el tratamiento farmacológico con este grupo de drogas, los nitratos, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos en el caso que no pueda usar los nitratos, las estatinas y los antiagregantes. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Fíjense acá el objetivo, ¿tá? Y la actitud terapéutica. Este cuadradito me pareció fantástico, ¿tá? Porque está bastante resumido todas las medidas no farmacológicas para mejorar estos factores de riesgo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces serían las medidas no farmacológicas. ¿Estamos? Cuando nosotros pasamos a las drogas, los beta bloqueantes son
fundamental en el tratamiento para la cardiopatía isquémica, sobre todo la cardiopatía isquémica crónica como es la angina estable. ¿Qué es lo que hace? Disminuye el consumo de oxígeno del miocardio y a su vez mejora la oxigenación miocárdica. ¿Por qué? Pues disminuye la frecuencia cardíaca y mejora la diástole. Y el corazón es un músculo que se oxigena en diástole. Entonces, al aumentar el tiempo de diástole, aumenta la perfusión miocárdica, ¿tá? Por lo tanto, mejora la oxigenación de esa célula. Obviamente sirve como antihipertensivo y disminuye también la fuerza de contractilidad, por lo tanto disminuye el consumo de oxígeno. ¿Estamos? ¿Qué beneficioso o qué beneficios tiene dar un beta bloqueante en estos pacientes que ya tienen la enfermedad coronaria? Mejoran muchísimo la recurrencia de los síntomas, disminuye muchísimo el riesgo para infarto agudo de miocardio y fíjense, se evitan 30 de cada 1000 pacientes que tengan enfermedad coronaria, 30 evitan infarto, ¿tá? Estamos hablando del 30%, ¿tá? Porcentaje importante. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando nosotros usamos el beta bloqueante? Lograr un beta bloqueo clínico. ¿Qué significa? Cuando yo digo que un paciente está bien beta bloqueado, ahora ya vamos a ver cuáles son los beta bloqueantes que podemos utilizar. ¿Cuánto? Cuando el paciente está bien beta bloqueado, cuando en reposo tiene una frecuencia cardíaca de 60 o menos y ante una actividad física no supera los 90 latidos por minuto. Ahí yo digo que mi paciente está beta bloqueado. Eso es fundamental porque, como dice acá, la dosis se elige teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca y la TA del ingreso. ¿Estamos? ¿Cuáles son los beta bloqueantes que podemos utilizar? El atenolol, que es muy bueno, carvedilol, bisoprolol, metoprolol y el nebivolol son los más frecuentes. ¿Estamos? Los más utilizados hoy en día son el bisoprolol y el carvedilol. ¿Estamos, chicos? Puede utilizarse en forma endovenosa, ¿estamos? El metoprolol viene en forma endovenosa, pero hay que tener cuidado que el paciente no esté haciendo insuficiencia cardíaca. Entonces, supongamos que viene un paciente, yo le hago el diagnóstico de angina crónica estable y quiero iniciarle mi tratamiento con beta bloqueantes. El atenolol se utiliza en dosis de 25 miligramos hasta 100 miligramos por día. El carvedilol se utiliza de 3,125 miligramos hasta 50 miligramos por día, ¿está? Ya te contesto, Vanessa. ¿Estamos? El bisoprolol se utilizan de 2,5 miligramos hasta 10 miligramos por día, ¿estamos? Y como son los más utilizados, son esos, ¿está? El metoprolol se puede utilizar de 10 a 30 miligramos por día. ¿Cómo yo hago? Le empiezo con la menor dosis que yo le dije. Supongamos, agarramos, no sé, el carvedilol. Carvedilol, le damos 3,125 miligramos por día. Probamos 2 o 3 días, una semana, volvemos a controlar. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr dando el beta bloqueante? Que mi paciente en reposo quede a 60 latidos por minuto o menos. O si está en reposo y yo le pido al paciente que mi paciente que me haga hand grip, que me haga unas flexiones, que haga unas sentadillas y le vuelvo a repetir el electro y no supera la 90 latidos por minuto. Ahí yo digo que mi paciente está beta bloqueado. En esa dosis yo le dejo. ¿Estamos? Repito, le empiezo con la mínima dosis del beta bloqueante y voy aumentando la dosis hasta que el paciente esté beta bloqueado. ¿Cuándo está beta bloqueado? Cuando en reposo tiene menos de 60 latidos por minuto de frecuencia o ante un esfuerzo físico no sube más de 90 latidos por minuto. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? Vanessa, ahí creo que contesté lo que vos me preguntaste. ¿Estamos? Muy bien. Beta bloqueante. Sí o sí tiene que tener, chicos, beta bloqueante los pacientes que tienen cardiopatía isquémica. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuál sería? Fíjense acá. Acá le dice, esto es del saqueo y del Brandwall, para que ustedes vean, ¿tá? ¿Quiénes son los candidatos a tener indicado el beta bloqueante en aquellos pacientes que el dolor obviamente aparezca ante la actividad física,
entonces eso mejora muchísimo la recurrencia de los episodios. Los antecedentes de arritmia supraventricular o ventriculares, ni hablar, los pacientes que tengan infarto previo y hagan, los pacientes que tengan disfunción diastólica, ya vamos a ver en tratamiento de insuficiencia cardíaca que está indicado la utilización de beta-bloqueantes, los pacientes que tengan síntomas leves a moderados de insuficiencia cardíaca y aquellos pacientes que tengan ansiedad, ¿estamos? O sea, aquellos pacientes que antes son muy nerviosos, se ponen muy ansiosos y eso genera mucha taquicardia. Entonces, en esos pacientes hay que tratar de controlar la frecuencia cardíaca para evitar que aparezcan los síntomas por la frecuencia cardíaca aumentada. ¿En quiénes son malos candidatos o que son tan contraindicados? Aquellos pacientes asmáticos o que tengan un componente obstructivo como el EPOC, que tengan una disfunción ventricular grave y tengan síntomas de insuficiencia cardíaca aguda. En esos pacientes hay que tener cuidado con empezarle beta-bloqueante. Que hayan han tenido antecedentes de depresión grave, fenómenos de Raynaud, fenómeno vascular periférico sintomático. Por ejemplo, el paciente tenga un síndrome de Lerche o una arteriopatía periférica sintomática. ¿Tá? Eso hay que tener cuidado. Y obviamente en los pacientes con bradiarritmias, que tenga algún grado de bloqueo auriculoventricular, ¿estamos? Y la diabetes hay que tener cuidado, ¿tá? Porque generalmente los beta-bloqueantes suelen enmascarar los síntomas de la descompensación diabética. ¿Estamos? Eso ya habrán visto bien en nutrición. ¿Qué otra droga sí o sí tienen que tener mis pacientes con enfermedad coronaria o angina crónica estable? Los nitritos, ¿estamos? Son, obviamente, mejoran la vasodilatación, sobre todo coronaria, ¿estamos? Todo por el mecanismo que activan la entrada de calcio y producen vasodilatación por liberación del óxido nítrico. Las drogas son la nitroglicerina, el dinitrato de isosorbide y el mononitrato de isosorbide, ¿estamos? Ahora vamos a ver cuáles de cada una se puede llegar a utilizar y las formas de presentación. Fíjense acá, no hay no hay grandes estudios. ¿Por qué? Porque se vio una gran mejoría rápido en los pacientes con los nitritos, en los pacientes con cardiopatía isquémica y los nitritos. Entonces se vio un beneficio fantástico en esos pacientes. Entonces no hay grandes estudios que digan a ver por qué. Tan buenos los beneficios que se ve. Se cree y se asume que es por la vasodilatación coronaria que produce. ¿Estamos? ¿En quién están indicados los nitritos? En los pacientes que tengan síntomas, o sea, para el control de los síntomas. En aquellos pacientes que asociado a la angina tengan insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? O en aquellos pacientes con angina e hipertensos. ¿Estamos? Si está descompensado mi paciente, obviamente preferentemente la vía endovenosa con nitroglicerina. Y si el paciente está compensado, digamos, pueden ser nitratos sublinguales, ¿tá? Como el dinitrato isosorbide. Esto es vía sublingual, una pastillita bien chiquitita y actúa rapidísimo, chicos. ¿Tá? Fíjense acá, estas son todas las presentaciones que hay y la forma de ingerir. ¿Tamos? La forma de presentación y la forma de utilización. ¿Cuál es el problema de la nitroglicerina, sobre todo los parches transdérmicos o el sublingual, que generan tolerancia rápidamente y hay que ir aumentando la dosis para obtener el mismo efecto? ¿Cuál es el principal efecto adverso que tienen los nitratos en general? La cefalea, chicos. ¿Estamos? Fíjense acá, el dinitrato que viene por vía oral, ¿tá? Es el de 10 a 40 miligramos. Esto se puede dar 3 veces por día. ¿Y cuál es el problema? Que el tiempo de acción es muy cortito, dura 15 minutos como mucho, ¿tá? Y ya se va el efecto. Sin embargo, el mononitrato dura entre 6 a 8 horas la dosis, por eso se puede dar 2, 3 veces por día con dosis separadas de entre 8, 7, 8 horas por sí. ¿Estamos? Muy bien. Los bloqueantes cálcicos se pueden llegar a dar en aquellos pacientes que están contraindicados el uso de beta-bloqueante, pero los bloqueantes cálcicos también son cronotrópicos negativos.
Entonces hay que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? ¿Cuál es la utilidad de, los beta, los bloqueantes cálcicos? Obviamente bloquean el músculo, la musculatura lisa de los vasos y producen vasodilatación. Generalmente se suele utilizar el bloqueante cálcico en el caso de que o haya contraindicación de los beta bloqueantes o a pesar de estar recibiendo beta bloqueantes, el paciente continúa con la angina. ¿Estamos? En ese caso, el de elección es la amlodipina. ¿Estamos? Amlodipina. Pues la amlodipina no produce un descenso de la frecuencia cardíaca. Entonces se puede asociar la amlodipina con el beta bloqueante. ¿Estamos? Muy bien. En este caso en particular, o que haya disfunción del ventrículo izquierdo, tener mucho cuidado con la nifedipina. Obviamente, los antiagregantes están indicados. ¿Estamos? El carbidolor es de 3,125 a 50 miligramos. ¿Está? Sí, Yamila, no hay problema. Ahí, por favor, si el Bedel está, igual queda grabada la clase. Ahora yo le mando un mensaje a los chicos para que tengan en cuenta eso. ¿Estamos? Muy bien. Nosotros acá, fíjense que acá, los anticoagulantes y los antiagregantes. Nosotros como estamos hablando de angina crónica estable, no vamos a tocar la parte de anticoagulantes, que esto es más para enfermedad, síndromes coronarios. ¿Tá? Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a hablar sobre todo de los antiagregantes. ¿Estamos? Los antiagregantes. Ahí está. Fíjense, los antiagregantes orales, aspirina obviamente, que es el inhibidor de la COX-1, que es el más utilizado, ¿estamos? Con dosis de 75 a 375 miligramos. ¿Está? Muy bien. El atenolol, la dosis es de 25 a 100 miligramos. ¿Está? Y si el paciente ya tiene una hipertensión, por ejemplo, y el paciente ya tomaba el beta bloqueante, tengo que ajustarle la dosis. ¿Estamos? Porque por ahí el paciente tomaba un beta bloqueante como antihipertensivo y controló su presión, pero no estaba beta bloqueado. ¿Se entiende? Entonces tengo que ajustar la dosis para mejorar el tratamiento. O si ya tomaba un beta bloqueante, está beta bloqueado y está con la presión controlada, lo que tengo que hacer es sumarles estos otros fármacos, los antiagregantes, los nitratos, y vamos a ver ahora las estatinas también. ¿Estamos? Muy bien. El atenolol de 25 a 100 miligramos, chicos. Ah, sí, ya le respondí. Bueno, estos son los antiagregantes plaquetarios, chicos, que hay. ¿Estamos? La aspirina, obviamente, el más utilizado. Clopidogrel, que esta es la asociación más común, aspirina y clopidogrel. También están el prasugrel y el ticagrelor. Este es buenísimo como antiagregante. ¿Cuál es el problema? Los costos. Los costos son muy caros. ¿Estamos? Y obviamente después están los inhibidores de la proteína 2B3A, que son los inhibidores de la agregación plaquetaria, que son el tirofiban, el eptifibatibla, bla, 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 y el axiximab, que este es el más conocido. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema de estos chicos que son muy caros? Una caja de aspirina de 50 comprimidos y ha estado hoy en día 180, 200 pesos. ¿Estamos? Fíjense lo que sale una ampolla de axiximab. ¿Está? Es muy caro. ¿Está? Entonces, obviamente, esto en salud pública es prácticamente imposible de tener. ¿Estamos? Muy bien. Estos son los antiagregantes plaquetarios. Los antiagregantes plaquetarios son de altísima probabilidad porque evitan que se produzcan los accidentes de placa, ¿tá? Como ya vamos a ver en las cardiopatías graves como en los síndromes coronarios. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema, se podría decir entre comillas, de la aspirina? Que la inhibición es irreversible. ¿Estamos? Entonces muchas veces hay ciertos pacientes que se tienen que operar, ¿no? O tienen que hacer un procedimiento quirúrgico y hay que esperar la vida media de producción de las plaquetas, que es aproximadamente 5 a 7 días. ¿Estamos? La inhibición es irreversible, chicos.
¿Estamos? Y obviamente el efecto es la inhibición de la agregación plaquetaria. ¿Estamos? ¿Qué beneficio? Fíjense que disminuye hasta un 40% de los eventos cardiovasculares mayores, como infarto de miocardio, muerte súbita, va de 75 a 325 miligramos. La de 100 miligramos es la más común, la aspirineta, la que todos toman, o la aspirina Preven, que viene de 100, o de 300 a 125. ¿Estamos? ¿Cuáles son esos eventos cardiovasculares mayores? El infarto de miocardio, la muerte y el accidente cerebrovascular. ¿En quién está indicado utilizar? ¿Estamos? En los pacientes con síndrome coronario agudo, obviamente, con o sin elevación del segmento ST y la angina estable. ¿Está? Vamos a ver que en el síndrome coronario agudo tiene una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Nosotros acá estamos hablando solo de las dosis de mantenimiento. Fíjense acá, los efectos adversos, obviamente, hemorragia gastrointestinales, ¿estamos? Sobre todo las gastritis. ¿En quién están contraindicados? En aquellos pacientes alérgicos a la aspirina o que tengan una úlcera péptica o una úlcera sangrante. En esos pacientes hay que tener mucho cuidado, chicos. ¿Estamos? El clopidogrel, que era el otro, también se puede dar por vía oral y se está indicado en aquellos pacientes que están contraindicados a la aspirina, por ejemplo. ¿Está? Y como tiene una relativa baja potencia antiagregante, se suele asociar a la heparina y se vio que hay cierta sinergia en la función de los dos. ¿Estamos? Muy bien. A mí me parece que me hice una pregunta. No, si no está sangrando, no. Si no está sangrando, no había contraindicación para la varices esofágica. ¿Estamos? Muy bien. El metabolismo hepático, obviamente tiene un metabolismo hepático y una absorción bastante buena, se absorbe en más del 60%, y hay que tener cuidado en aquellos pacientes que toman los inhibidores de la bomba porque alteran mucho la absorción de la droga. ¿Estamos? Disminuye la cantidad de infarto y ACV hasta en un 20% asociado a aspirinas, como le dije yo. La presentación viene en comprimidos de 75 miligramos. En el síndrome coronario agudo, ¿tá? Ya sea con supra o sin supra, sea una dosis de carga de 300 miligramos y el mantenimiento es 75 miligramos por día. ¿Estamos? Prasugrel, que es otra opción, ¿está? Que está ideal o se vio los verdaderos beneficios en aquellos pacientes que ya se hicieron una angioplastía. En esos pacientes, el prasugrel tiene mucho mayor beneficio en comparación con el clopidogrel. ¿Estamos? Y fíjense acá, en pacientes diabéticos se vio que tiene mejor beneficio y en pacientes añosos que tengan ACV previo, tiene mayor riesgo de sangrado. Entonces eso tiene que ser evaluado. Vienen presentaciones de 5 y 10 miligramos. Si fuera un síndrome coronario agudo, o sea, el paciente viene en este momento con un infarto, con supra o sin supra, la dosis de carga es de 60 miligramos y el mantenimiento es 10 miligramos por día. ¿Estamos? Y el ticagrelor, que es el mejor de todos, se podría decir, ya que produce una inhibición reversible. ¿Estamos? ¿Cuál es el problema? Es los costos. ¿Estamos? ¿Me preguntaron otra cosa? Generalmente la asociación es la aspirina junto con uno de estos. Aspirina con clopidogrel, aspirina con prasugrel o aspirina con ticagrelor. Eso si el paciente lo requiere. O si el paciente está contraindicado el uso de aspirina, puede optar por una de estas drogas. ¿Estamos? Por eso estamos viendo. El ticagrelor. Sí. Le consulto, me quedé con la duda. Yo pregunté sobre si tenía hipertensión y se agregaba un fármaco. Sí. El paciente está controlado, por ejemplo, con nebivolol, 5 miligramos. Sí. Pero tiene angina, ¿hay que subirle la dosis? No, solamente hay que ver si está beta bloqueado. Si el paciente está beta bloqueado y a pesar de eso tiene angina, falta el resto de los tratamientos. Falta el nitrato, por ejemplo. ¿Estamos? Ah, perfecto. Hay que completar el tratamiento. O la estatina, como ya vamos a ver ahora. ¿Está? Si viene un paciente hipertenso, gracias por el ejemplo, Escobar,
si viene un paciente hipertenso que no me venía tomando Nebivolol y tiene una angina, lo que tengo que hacer es completar el tratamiento. Le tengo que agregar la aspirina, le tengo que agregar el nitrato y le tengo que agregar las estatinas, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Muy bien. El Ticagrelor tiene un efecto mucho más rápido, vienen de 90 miligramos, la dosis de carga, si fuera un infarto agudo miocardio o un síndrome coronario sin elevación del ST, de 180 miligramos y queda con un mantenimiento de 90 cada 12 horas. ¿Estamos? Muy bien. Disculpe, doctor, se cortó. Sí. ¿Podría repetir de nuevo el tratamiento que dijo? Sí, o sea, yo, el colega acá que nos acaba de preguntar qué pasa si un paciente ya viene tratado con Nebivolol, por ejemplo, que ya viene con un beta bloqueante X por hipertensión arterial. Si ese paciente ya viene tratado y hace angina, lo que yo tendría que hacer es dos cosas. Primero, ver si esa dosis que está recibiendo el paciente está beta bloqueado, primero. Y segundo, completar el tratamiento, porque en la angina estamos diciendo que en la angina crónica estable, el paciente tiene que tener el beta bloqueante, pero además tiene que tener el nitrato, tiene que tener la aspirina o el antiagregante y tiene que tener la estatina. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entendió ese concepto o no? O sea, el tratamiento de la angina crónica estable consiste en esos cuatro fármacos. Angina crónica estable tiene que tener sí o sí, si no tiene contraindicaciones, los cuatro fármacos. El beta bloqueante, el nitrito, el antiagregante plaquetario y la estatina. ¿Estamos? Muy bien. No sé quién levantó la mano, chicos. Los escucho. ¿Pero sin querer? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Bueno, continúo. Carolina, vos que me preguntaste sobre el tema de las asociaciones. La verdad, no, creo que no vienen. Creo que no vienen asociados. Por ahí ha de haber alguna marca o en otros países que vienen asociados los dos. Acá creo que no tenemos asociados dos antiagregantes así. Voy a buscar y te saco las dudas. ¿Estamos? Muy bien. Y obviamente, por último, las estatinas, chicos. Las estatinas, más allá, obviamente, de controlar la dislipidemia que puede llegar a tener mi paciente, se vio que las estatinas tienen efectos pleiotrópicos, que son los beneficiosos para las cardiopatías isquémicas. ¿Cuáles son esos efectos? Se puede dar, obviamente, si yo tengo una angina crónica estable, se puede dar solo aspirina, o solo clopidogrel, o solo prasugrel, o solo ticagrelor. Lo que pasa es que yo estaba hablando como presentación que si es en la angina crónica estable, puedo dar solo. Si es en un síndrome coronario, tengo que darlos asociados. Eso nomás era, por ahí me faltó aclarar, pido disculpas, ahí gracias Daniela por preguntar. ¿Estamos? Si es una angina crónica estable, ¿está? Doy solo un antiagregante. ¿Estamos? Repito, las estatinas, chicos, como la atorvastatina, la simvastatina, rosuvastatina, vienen de 10 a 40 miligramos es la dosis, de cualquiera de los tres. ¿Estamos? De 10 a 40 miligramos. ¿Estamos? La estatina, más allá de su beneficio por el control de la dislipidemia que puede llegar a tener mi paciente, se vio que tienen un efecto pleiotrópico. Los efectos pleiotrópicos de las estatinas son: estabiliza la placa de ateroma, evitando que se produzca un accidente de placa. Tiene cierto efecto vasodilatador. Tiene un leve efecto antioxidante. Tiene un leve efecto antiinflamatorio. Tiene un leve efecto antiagregante plaquetario. ¿Está? Y tiene un leve efecto anticoagulante. De todos ellos, ¿está? De todos ellos, el más importante es que estabiliza la placa de ateroma y evita que se rompa la placa, la membrana que cubre a la placa de ateroma y se produzca el accidente de placa. ¿Estamos? Entonces, muchas veces van a ver que un paciente
o le ponen en un caso clínico que el paciente tenía 170 de colesterol, o sea, está normal, menos de 200, está normal, y no importa eso, porque yo ahí no le doy las estatinas para bajarle el colesterol, sino que le doy las estatinas por los efectos pleiotrópicos que tiene. ¿Estamos? ¿Qué tengo que tener cuidado con las estatinas, chicos, que son hepatotóxicos? Entonces, yo debería hacerle un hepatograma al paciente para ver cómo está la función hepática y empezarle las estatinas. Si en algún momento el paciente llega a presentar dolor en hipocondrio derecho, alguna dispepsia, o empieza a tolerar intolerancia al medicamento y le hago un control y hay un aumento al doble de las enzimas hepáticas, tengo que o bajar la dosis o suspender el medicamento. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa puede producir las estatinas? Mialgias, chicos. ¿Estamos? Sí. Ya repito, chicos, para responderle a Daniel, sí hay combinaciones que vienen estatinas con fibratos. ¿Tá? La más común es la rosuvastatina con ezetimibe, o la simvastatina con ezetimibe, o la atorvastatina con el ezetimibe. Cualquiera de las tres. ¿Estamos? Muy bien. Los efectos pleiotrópicos de la estatina son: estabilizan la placa de ateroma, ¿tá? La membrana que recubre la membrana, o sea, el epitelio que recubre la placa de ateroma. Dos, tiene cierto efecto antiagregante. Tres, tiene leve efecto antiinflamatorio. Cuatro, tiene leve efecto antioxidante. 5. Tiene leve efecto anticoagulante. Y 6. Tiene leve efecto vasodilatador. ¿Estamos, chicos? Si no me equivoco, hay uno o dos más que se están estudiando o aparecieron, pero los más importantes son esos. Y de todos esos, el más importante estabiliza la placa de ateroma. ¿Está? Entonces evita que se produzcan accidentes de placa y lesiones, obviamente, trombos y la oclusión total del vaso. ¿Estamos, chicos? La dosis de las estatinas son de 10 a 40 miligramos. ¿Estamos? Hay algunos estudios que hablan hasta de 80 miligramos la estatina, cualquiera de ellas, ¿está? Pero generalmente son 40 miligramos la dosis en la cardiopatía isquémica. ¿Estamos, chicos? Entonces, todo paciente que venga, yo le hago el diagnóstico de una angina crónica estable, tiene que tener estos cuatro fármacos. Tiene que tener un antiagregante plaquetario, tiene que tener un beta bloqueante, tiene que tener un nitrato y tiene que tener una estatina. ¿Estamos? Tiene que tener sí o sí, chicos, esos fármacos en el tratamiento. ¿Hasta cuándo? Muchas veces el paciente se puede hacer una coronariografía. Vemos que la arteria es reperfundible, que yo le puedo hacer un stent o le puedo operar a mi paciente, le hago un bypass coronario y soluciono la obstrucción. ¿Estamos? En esos casos puedo suspender la medicación. ¿Estamos? Si le puede dar paciente la simvastatina a un paciente con sangre en orina, sí, no tiene nada que ver la sangre en orina, o sea, la hematuria con la simvastatina. ¿Estamos? Yo sí, vos que me preguntaste. Ahora, muchas veces, claro, mialgia. ¿Está? Yo sí, la aspirina, bueno, ahí sí, obviamente. Acuérdense que la aspirina es un antiagregante. ¿Está? Si yo tengo algún signo de sangrado en algún lugar del cuerpo, tengo que pensar que la aspirina, obviamente, puede ser la causal. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, chicos, muchas veces el paciente tiene una angina crónica estable y pueden pasar dos cosas. Que el paciente no se quiera hacer la coronariografía o que el paciente se haga la coronariografía y las lesiones vasculares no son revascularizables. Por ejemplo, son lesiones muy chiquitas o muy periféricas, ¿tá? Que no podemos llegar con un stent o no podemos hacer una revascularización de otro tipo. Entonces ese paciente va a vivir en forma crónica con su angina crónica estable. ¿Estamos? Entonces esos pacientes ajustamos la medicación y el tratamiento para eso. ¿En qué consiste el tratamiento? Vuelvo a repetir, sí o sí una aspirina,
sí o sí un beta bloqueante, sí o sí un nitrato y sí o sí una estatina. ¿Estamos? Tomando y volviendo al caso que nos planteó hoy el colega, si el paciente ya venía tratado de base por una enfermedad cualquiera, lo que hacemos es ajustar con el resto de los fármacos que nos falten. ¿Estamos? ¿Qué dice? ¿Qué son mismos los efectos pleiotrópicos? Los efectos pleiotrópicos son esos seis efectos que le expliqué recién que tiene las estatinas, que no tienen nada que ver con la disminución del colesterol, o sea, sobre la dislipidemia. Son efectos extras que tiene el fármaco. ¿Se entiende, Jordana? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Estamos hasta acá, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que saber de angina crónica estable? Pero ojo, yo no estoy hablando de anticoagulación, ¿eh? Yo estoy hablando de antiagregación. Antiagregación, no es lo mismo anticoagular que antiagregar. Gastón, ¿estamos? Obviamente, si el paciente tiene un antecedente de un ACD hemorrágico, igual tengo que tener mucho cuidado con los antiagregantes. Generalmente es una contraindicación relativa. En el agudo es una contraindicación absoluta. Si el paciente tuvo hoy el accidente cerebrovascular hemorrágico, no le voy a dar aspirina, obviamente. Si pasaron después mucho tiempo, ya está cicatrizado, ahí podemos evaluar agregarle aspirina o algún otro antiagregante, ¿tá? Pero no confundan, chicos, el término antiagregante con anticoagulante. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que saber, chicos, entonces, de angina estable? Primero, el diagnóstico. ¿Cuándo yo digo que la angina es estable? Cuando presenta el dolor típico y característico, precordial, que aparece siempre ante las mismas situaciones, siempre dura el mismo tiempo, siempre tiene las mismas características y cede con el reposo o con la ingesta de nitritos, y esa similitud entre dolor y dolor se mantiene al menos por 3 meses. Ahí yo digo que la angina es crónica y estable. ¿Estamos? Obviamente, repito, el primer episodio siempre va a ser inestable porque yo necesito al menos 3 meses para decir que se estabilizó el dolor o la lesión coronaria de mi paciente. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa tienen que saber sí o sí? Tienen que saber la indicación de los estudios complementarios. ¿Estamos? Cuando yo le hago una ergometría, cuando yo le hago un Holter, cuando yo le hago un ecocardiograma, y para eso yo le copié y les pegué acá las indicaciones. Todas las que tengan indicación clase 1 son las que ustedes tienen que saber sí o sí. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda sobre angina crónica estable? ¿No? Perfecto. Igual cualquier cosita, saben que pueden consultar y vamos a ir viendo. Lo que ya le digo, chicos, para aclarar nomás lo último, es la angina crónica estable no es un síndrome coronario. No es un síndrome coronario. La angina crónica estable no es un síndrome coronario. Suele prestar muchas veces a confusiones. ¿Estamos? La era de cardio, repito, igual que ayer, chicos, creo que es para la segunda semana de julio. Creo que es para la segunda semana de julio. Obviamente eso se puede llegar a modificar. Ustedes no... seguramente... Esto ya le voy a decir. Para aquellos que tengan algún final de un año anterior, olvídense de la era de cardio. Saquen ese final que queda pendiente. ¿Estamos? Después de última, se puede recuperar la era de cardio. Si pueden llevar las dos cosas al mismo tiempo, mucho mejor, ¿no? O sea, si pueden estudiar el final que le queda y la era de cardio, obviamente va a ser
mucho mejor. Pero si ven que no pueden con las dos cosas, chicos, no, o sea, dedíquense a sacar la materia que les queda pendiente, porque si no, eso le va a arrastrar para atrás, chicos. ¿Está? Le va a arrastrar para atrás y no le va a dejar avanzar tranquilo. ¿Estamos? Para aquellos chicos que tienen solo la era de cardio, tengo entendido que es para la segunda semana de julio. Exactamente la fecha, no todavía. ¿Está? Pero entre el 14 y 17 más o menos sería. ¿Está? Métanle patas, chicos. Ahora corto con ustedes y voy a buscar la ergometría de el señor González José. Me desconcentré toda la clase porque no puse la ergometría de González José. Ahora le voy a mostrar. ¿Estamos? Van a ver. Bueno, chicos, en cuanto yo ahora salgo acá, tengo que hacer unas cositas, pero en cuanto pueda, ya le paso la, la clase. O bueno, no sé si alguien grabó, que después suba el video, digamos, para que todos tengan. Yo voy a buscar si tengo los videos de la coronariografía para que ustedes vean también. Es muy interesante, es muy lindo ver. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, espero que les haya servido. Métanle pata a estudiar y estoy a las órdenes como siempre. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Chau, chau. No.